Euclides y luego Don Luis Marte, lo quiero resaltar que no tenemos tiempo que perder para buscando divisiones estériles. Aquí La Vega requiere tener sus autoridades unidas trabajando para buscar soluciones, para interpretar los reclamos de las comunidades. Y yo hoy simplemente lo que quiero decir, que los grandes protagonistas de todas estas obras son ustedes, que son las comunidades, que son los que han emprendido la lucha y los que han trabajado por cielo, mar y tierra y redes sociales su lucha de esta problemática, de tener su carretera como ustedes se la merecen. Pero también quiero resaltar finalmente el gran apoyo del presidente Danilo Medina, que ha puesto su corazón en el oído de la problemática de todos ustedes. Todas las diligencias que nosotros pudimos hacer no eran suficientes si no teníamos el buen corazón y la decisión de un hombre como el presidente Danilo Medina y un hombre como el ministro administrativo José Ramón Peralta. Yo como alcalde de un partido de oposición quiero aquí ser justo y decir las cosas como son. Gracias al presidente Danilo Medina y a este equipo de hombres y mujeres que estamos aquí, el lunes, con Dios mediante, se le dará inicio al sueño de tanta gente trabajadora, tanta gente laboriosa y tanta gente preocupada por su carretera de la presa de Taveras. Muchas gracias.